Muy buenos días con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo, que es posible gracias al apoyo del MBA, Inti Jaramillo y Expand Consulting, Powered by Coaching. Permítame dar la bienvenida al MBA Inti Jaramillo. Ingeniero agrónomo zamorano, trabajó en Tilcea y Arbusta. Inti trabajó como gerente del área de Customer Loyalty en Corporación Ecos, donde realizó el programa Big Roses, que tuvo una duración de 4 años y el cual participaron 42 empresas florícolas. Su vida laboral se ha basado en la ejecución de estudios de satisfacción y lealtad de clientes en 1,000 empresas más grandes de Ecuador. Ha trabajado en estudios y consultorías en más de 100 proyectos. MBA de la USFQ, diplomado del TEC de Monterrey en Inteligencia de Mercados, programa de desarrollo directivo en el IDE Business School. Ha realizado consultorías con Banco Pichincha, Pague Ya, Banco Bolivariano y otros clientes en estudios de experiencias de clientes y cultura de servicio, planificación estratégica y equipo de alto rendimiento en 2019 y 2020. Actualmente, director general de Expand Company, representante de Praxis Chile, consultora líder en experiencia de clientes de este país que genera el reconocimiento a las mejores empresas en experiencia del cliente. Y cuenta con 15 años de experiencia en consultoría. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas y participaciones a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. Inti la responderá al finalizar el evento. A continuación, doy paso a Inti Jaramillo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Inti. Gracias, Juan Fernando. Voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. ¿Está bien ahí la pantalla? ¿Sí la pueden ver? Ok. Bueno, vamos adelante. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Para mí es un gusto compartir esta metodología que hemos desarrollado en Expand con el sector floricultor. Un sector que, al cual yo le tengo mucho cariño, deseos de que salga adelante en esta pandemia, debido a, como ya dijo Juan Fernando, a que trabajé en Gilsea y en Arbusta, y que pues ha sido un gusto también trabajar en un proyecto de Ecos durante 4 años, haciendo el Big Roses. Y últimamente con otros clientes floricultores, más recientemente ya directamente con Expand. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo construir resiliencia empresarial en el nuevo escenario. Como antecedente, esto surge por necesidad. Varios clientes nuestros, el momento que empezó la pandemia del COVID-19, nos solicitaron ayuda. Y como ya veníamos nosotros trabajando con planeaciones estratégicas, temas de experiencia del cliente, coaching ontológico con empresas, con directorios, comités gerenciales, hicimos una metodología que permite rápidamente a una empresa tomar decisiones y crear resiliencia para pasar esta pandemia, para lograr sobrevivir a este escenario y luego posteriormente reconstruir, recuperar, reinventarse, pero siempre manteniendo a la organización viva y resiliente. Varios clientes actuales de Expand, como ustedes pueden ver acá, con Grupo Pichincha hemos trabajado con el Banco Pichincha y Pague Ya. Estamos en un proyecto iniciando con Banco de Loja también. El Banco Bolivariano es un cliente frecuente nuestro. Corporación Palmar, Medicamenta, Danielcom, 3M, Sumar y varias empresas florícolas que ustedes ven ahí. El año pasado hicimos un proyecto a medida de las empresas que ustedes mencionan. También tuvimos el gusto de hacer la planeación estratégica de Naranjo Roses, que culminó en el año 2018, finales. Y también hemos trabajado con algunas empresas públicas, municipales de MAP, de Maceo, Emgir o medios públicos, y distribuidoras de fertilizantes como Agritop o Vikingo. Bueno, ¿qué es resiliencia? Ustedes, esta palabra que la estamos escuchando actualmente mucho en el campo empresarial,
Es la capacidad de una persona o una empresa de enfrentar y adaptarse para enfrentar la adversidad. Realmente el requerimiento de nuestros clientes era construir la resiliencia en las personas, porque las personas hacen la empresa. Y aquí hay una nota de contenido emocional muy fuerte, ¿no? La parte emocional ha sido muy compleja para muchas industrias. La florícola obviamente está muy afectada, una de las más afectadas en el sector, pero hay otros sectores también cuya facturación es cero, ¿no? El sector turístico, el sector de restaurantes, etcétera, han enfrentado facturaciones en cero, y aquí realmente pues, hay un cuestionamiento serio a seguir o no seguir en el negocio. De ahí la necesidad y de ahí que estamos ya trabajando con 7 clientes en este proyecto al momento. Y aquí, como antecedente metodológico, la Universidad de Harvard, a finales de marzo, empezó a sacar varios seminarios, webinars, que les invito a que vean. Aquí abajo está el enlace, yo le voy a pasar a Juan Fernando esta presentación. Es de Executive Education de Harvard Business School, donde ellos invitan a realizar una metodología que se llama OODA Loop. Observar, orientarse, decidir y actuar. Aquí, antes de tomar decisiones, pusieron una cosa previa que se llama Moral Reasoning, que es establecer metas, prioridades y valores. Porque la pregunta del millón que hace Harvard a los ejecutivos que han participado en estos webinars es, ¿en quién te quieres convertir cuando termine la pandemia? ¿En quién te quieres convertir durante esta emergencia de la pandemia? Y realmente hay que reconocer el valor, la valentía de los empresarios ecuatorianos para enfrentar esta situación. No se diga de los floricultores de enfrentar esta situación tan compleja. Y esto tiene que ver con valores, tiene que ver con sus prioridades, con sus metas. Y realmente es admirable la capacidad que muchos de ustedes han tenido para irse adaptando, para irse ajustando a esta nueva realidad. Por lo cual yo quiero hacerles un reconocimiento a todos aquellos empresarios que están luchando día a día por mantener la empresa, por mantener la mayor cantidad de empleos y por buscar pasar la emergencia del COVID-19. La empresa resiliente, si buscamos una definición, acá tenemos una definición de Dean Robb, un académico que escribió Building Resilient Organizations en el año 2000, y dice que las organizaciones resilientes se caracterizan por la capacidad de crear y disolver estructuras. Esto yo creo que todos ustedes ya lo han hecho, es achicarse a medida de lo posible, proporcionar un nivel de certeza en medio del cambio. El equipo que está con ustedes necesita un cierto nivel de certeza, tanto la parte gerencial administrativa como la parte de los colaboradores. Gestionar las consecuencias emocionales del mismo. Esto lo hemos subrayado porque hemos visto, yo les voy a detallar más adelante lo que estamos encontrando en estos meses de marzo, abril y lo que va de mayo, presente en los comités gerenciales de las empresas clientes nuestras. Y finalmente, aprender, desarrollarse y crecer ante la dificultad. Las empresas que pasen buscarán crecer y aprender de estas lecciones durísimas que nos ha dejado la pandemia. ¿Cómo construir resiliencia empresarial? Nuestro planteamiento se basa en 3 fases. Y la primera se basa en un tema que veníamos haciendo ya. Yo tengo 4 años de experiencia de coach. Yo estudié coaching ontológico, como varios floricultores también han conocido ya esta metodología del coaching ontológico. Y es la que se usa en Pronaca, La Fabril, el Banco de Guayaquil, Banco del Pacífico, Arca Continental, etcétera. Una serie de empresas las han usado y también los clientes floricultores, muchos de ellos han empezado a usar el coaching como una metodología para gestionar el alto desempeño, el alineamiento organizacional, la comunicación. Nosotros lo que les proponemos como metodología, lo que estamos trabajando ya con 7 clientes es desarrollar insights del negocio, tanto soft vía coaching como indicadores duros, indicadores de situación, de deuda, de productividad, de mercado, etcétera, que nos darán una clara situación de cómo está la empresa
parada frente a la emergencia de la pandemia. Lo segundo es construir resiliencia. Y aquí hay una intervención nuestra en los equipos gerenciales de forma individual y grupal. Ya les voy a explicar de qué manera. Vía coaching, pero el coaching tiene que estar enfocado hacia resolver el pasado para actuar en el presente y construir el futuro, ¿no? Esta es nuestra propuesta. El 2.2 es una gestión de indicadores, es lo que mencionaba en la lámina de la Universidad de Harvard. Hay unos indicadores emergentes que tienen que ver con, en un restaurante es muy visible, por ejemplo, el proceso de cambiar las ventas online y despachos online, medir cómo va este proceso, etcétera. Y en la floricultura también los hay. Así que hay varios indicadores, proyectos, etcétera, que hay que monitorear semana a semana o a veces día a día. Y tercero, un plan de acción con acciones sostenidas a 3 meses plazo, 2 meses plazo, donde podamos construir la resiliencia y proyectar el negocio hasta finales de esta situación emergente, ¿no? Bueno, vamos a ir con la primera, donde hemos hecho ya intervenciones en los comités gerenciales, directorios, etcétera, vía coaching y con esta inteligencia de mercados. La parte del coaching, lo que estamos encontrando es que las empresas, y no creo que la floricultura sea la excepción, encuentran nudos emocionales, los cuales le impiden agilizar la toma de decisiones estratégicas en la nueva realidad. Nos encontramos a veces con bloqueos que impiden que el comité gerencial, los gerentes, inclusive los accionistas, puedan moverse ágilmente en la pandemia. Y nosotros aquí compartirles que, como la mayoría de empresas en el Ecuador son familiares, hemos tenido que realizar el coaching ontológico para alinear 3 niveles, accionistas, comité gerencial, individual. Yo les voy a ir comentando a lo largo de esta presentación ciertos casos, ciertos hallazgos que hemos tenido en estos 3 niveles. ¿Y qué estamos encontrando en los equipos gerenciales durante esta pandemia? ¿Cuáles son nuestros hallazgos en tiempo real ahora? Bueno, lo primero son las emociones presentes, que son complejas, ansiedad de qué va a pasar. Estoy hablando de los gerentes generales, su segunda línea, inclusive los dueños de la empresa. Miedo al futuro, miedo a quebrar, miedo a perder todo el patrimonio. Miedo de sus colaboradores que les transmiten a los gerentes. Incertidumbre, estamos navegando en la incertidumbre y aquí una nota adicional, esto no existe en empresa consultora ninguna inteligencia de mercados que les pueda decir cuándo se va a acabar el tema del COVID-19. Nosotros tenemos que navegar en la incertidumbre y vivir con ella. Sin embargo, hay personas que toleran más o menos incertidumbre y es ahí donde estamos dando el apoyo de coaching para manejar eso. Frustración al sentir toda esta impotencia de no poder controlar la situación. Hay una emoción muy grave que es la resignación, porque resignación es levantar las manos. Es un equipo que levanta las manos, un equipo o una persona, y dice, bueno, ya no hay nada más que hacer. Y nuestro trabajo ahí como coaches es entrar y sacar a la persona de la resignación para que busque un nuevo sentido a las cosas que hace y pueda seguir trabajando. Hay mucha tristeza también, sentido de pérdida. Tenemos empresas en las cuales ha habido familiares fallecidos en la ciudad de Guayaquil. Entonces, tú estás trabajando con un ejecutivo que perdió a su madre, a su hermano, a un tío en Guayaquil. Realmente, esto es algo muy, muy complejo y la empresa le pide seguir trabajando. Entonces, obviamente él tiene que seguir trabajando, no quiere perder su empleo, peor aún en esta situación de pandemia y de desempleo que está ocurriendo, pero le resulta difícil. Ahí entramos a trabajar con la tristeza. Ira, por ejemplo, con el cliente Banco de Loja, estamos detectando que muchos clientes tienen ira hacia la situación y, bueno, la idea es cómo procesar, cómo tener herramientas para procesar esta ira, ¿no? La ira debe ser canalizada y obviamente cuando yo les hablo de estas cosas, les invito a reflexionar que primeramente uno se tiene que hacer cargo de estas emociones.
uno mismo para luego hacerse cargo de las emociones del equipo y posteriormente de los colaboradores, clientes, proveedores, etc. Pues yo no sé cómo hacerme cargo de mi ira, de mi sentido de enojo, no puedo hacerlo en el otro. Tenemos una empresa cliente cuyo problema principal es este, ¿no? Hay mucho enojo, mucha ira en el gerente general, que a la vez es el dueño de la empresa. Entonces, el equipo está temeroso, el equipo tiene miedo y no se mueve. Está en una situación de parálisis el equipo. Y él nos ha contratado para justamente desbloquear estas emociones y poder trabajar. Hay pocos clientes que tienen ambición, pero sí los hay. Es decir, ambición quiere decir, mira, vamos a resistir, vamos adelante y voy a cuidar a mis trabajadores, voy a cuidar mi empleo. Tengo una empresa cliente que es importadora y distribuidora de temas de ferretería. Están cerrados, sus puertas están cerradas. Sin embargo, están vendiendo online y todavía no despiden a ninguna persona, han tomado la decisión de hacer esto. Y estos gerentes pues tienen la meta de a diciembre del 2020 no despedir a ningún empleado. Lo cual, salvo que pase algo, digamos, mucho más grave de lo que está pasando, lo van a lograr según sus indicadores financieros proyectados. Y finalmente, indolencia, que es no me importa, ¿no? Hemos visto en los equipos gerenciales gente que se pone no me importa, y pues bueno, si ya va a pasar, que pase, y etcétera. Tienen una serie de dolor y cosas que no lo manifiestan. Entonces, bueno, hay la ceguera también, y la ceguera quiere decir un proceso en el cual yo no veo las cosas que están haciendo, yo no veo las situaciones. Yo les invito aquí a hacer una reflexión de si estamos viendo, si estamos siendo realistas con la situación, siendo sinceros. Yo veía el video que ustedes acaban de pasar en Expo Flores y un poco es un sincerarse con la realidad, ¿no? Es un ejercicio complejo, esto de sincerarse con la realidad, pero es posible. Así que yo lo que les invito es a quitarse esta venda de los ojos, pero miren que hay algunas personas que pueden y otras que no. Cuando no pueden, aquí nos invitan los gerentes a hacer coaching con las personas, sea un ejecutivo o un grupo, porque tengo el caso de una empresa que trabaja con, es proveedora del sector petrolero, en la cual el gerente general no veía ciertas situaciones que el directorio le estaba transmitiendo. Es como, justamente como esta imagen, tenía una venda en los ojos. Y tuvimos que hacer un ejercicio de alineamiento de coaching y financiero para que el gerente general pueda ver que si llevaba las cosas como estaba, pues en 2-3 meses tenían que cerrar. Logramos hacer esto y el gerente empezó a tomar otras decisiones distintas. Ya vamos como 5 semanas trabajando con ellos para poder construir esta resiliencia en la compañía y que se aguante y pasar la situación. Luego hay el abismo comunicacional. Le ponemos la palabra abismo porque realmente es un abismo. Falta de escucha, falta de empatía. No se conversa de soluciones, sino que se crea emocionalmente estas barreras para no comunicarse. Y peor es aún cuando los ejecutivos de la empresa son familiares, ¿no? Si son familiares, a veces es más profundo este abismo comunicacional. Yo hablo en francés y el otro está hablando en inglés y no nos entendemos. Y cuando yo voy o va uno de mis coaches o consultores al equipo, el uno está hablando de peras y el otro está hablando de manzanas. Así que este es uno de los temas más complejos que hemos tenido que gestionar en la gestión de los comités gerenciales. Hay otro tema complejo y también difícil de tratar, se llama ejecutivos parados en la verdad. ¿Qué es un ejecutivo parado en la verdad? Pues es un ejecutivo
que no entiende que más, no hay más verdad que la suya. Y esto, si el ejecutivo es asertivo, la empresa va a tener un buen destino, pero si el ejecutivo tiene un nivel de ceguera o está emocionalmente complicado, se vuelve intratable para conversar con él. Entonces, asimismo tenemos el caso de un gerente general que está parado en la verdad y estamos trabajando para ayudarle a entender que la verdad depende de cada uno de nosotros, depende de nuestro observador interior. Y el otro, la otra persona, sea su esposa, sea su gerente comercial, sea su financiero contable, al decirle las cosas que ellos piensan que son verdad, le están dando su opinión, su verdad. Pero para esto, él tiene que abrir su escucha. Y esto es el proceso en el que estamos en este momento. La otra cosa que es grave es los ejecutivos en negación. Es no quiero ver. O sea, no quiero ver lo que pasa. No quiero buscar información. No quiero entender que el mundo ya cambió. O sea, el mundo cambió hace tiempo. Hace 45 días cambió el mundo. Y ya estamos viviendo un nuevo mundo. Sin embargo, el ejecutivo dice, no, ya volverán a hacer las cosas como antes. Tranquilo, que ya va a salir la vacuna y todo volverá a ser como antes. Yo pienso que esta, de las proyecciones, información, investigaciones que hemos hecho, más la realidad del país en el Ecuador, esto es muy riesgoso. Porque el mundo que vamos a vivir es un mundo nuevo. Nadie sabe cómo va a ser. Ejemplo, en la demanda de flores, lo que se mantiene es venta en supermercados. Las florerías en muchos países siguen cerradas. Y nosotros vamos a tener que navegar con estas realidades hasta cuántos meses pasen. Yo, como ejecutivo, no puedo ver esto, pues le estoy poniendo mucho riesgo a la empresa. Luego de trabajar con todo este tema emocional, lo que recomendamos, y muchos de ustedes ya han hecho, algunos más o menos completo, es un business intelligence externo e interno. Toda la parte emocional, miren, yo quiero decirles algo muy, muy, muy fuerte y categórico. Si no se trabaja este alineamiento emocional, con muchos comités no es posible pasar a una discusión de inteligencia de mercados o de toma de decisiones objetivas. Realmente, ahí estamos, ahí es donde nosotros damos este aporte. Si ustedes sienten que en su empresa o si conocen empresas en las cuales hay este bloqueo emocional, hay que trabajar en destrabarlo. Porque luego hablar de la situación económica, la información cualitativa de la competencia, etcétera, pues son temas que no se pueden hablar si no se ha pasado la fase anterior. Nosotros recomendamos hacer todo este análisis externo que ustedes ven en la pantalla, más un análisis interno, que es situación financiera, comercial, operativa, de mercado, logística, tecnológica, talento humano, supply chain, sanitaria, proveedores y otros stakeholders clave, donde buscamos hacer un panorama total de cómo está la compañía y cuál es los siguientes pasos a dar para pasar la pandemia. Aquí nosotros aportamos también con información a la cual tenemos acceso. Hay gente que está proyectando que el PIB va a decaer en el Ecuador, por ejemplo, un 7%. Nuestra proyección es mucho más baja, 9.8%. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad es que a medida que pasa el tiempo y los sectores siguen cerrados, se vuelve más grave la recuperación económica dentro del Ecuador. Entonces, esto puede derivar en delincuencia, etcétera, una serie de escenarios no deseados, pero bueno, nuestra recomendación para los clientes es prepararse para el peor escenario. Y en el sector florícola, como ustedes ya saben, el de enero a marzo ya hubo una pérdida que supera los 60 millones y en muchos casos ya en abril va a ser muchísimo más, porque obviamente los clientes enfrentan una situación de menor liquidez, menor demanda por los cierres de turismo, eventos, etcétera, floristerías y mayores dificultades para transporte del producto, especialmente hacia Europa, debido a justamente la compleja cadena de supply chain que tiene por el efecto de la pandemia.
Dentro de estos escenarios, ya teniendo la parte emocional diagnosticada que vía coaching y la parte dura, la parte de números, la parte operativa diagnosticada, pasamos a la construcción de la resiliencia. Y aquí es como esta imagen de los Castellets de Cataluña que se quiere construir. La resiliencia se hace haciendo que nuestro equipo tenga la piel más gruesa, nuestro equipo de trabajo tenga el poder de aguantar esta adversidad y tener una mirada de aprendiz. En coaching ontológico se puede tener dos tipos de mirada, la del sabelotodo y la del aprendiz. Nosotros estamos invitando a los equipos gerenciales a que tengan la mirada del aprendiz, porque realmente no hemos pasado, si ustedes ven el seminario de Harvard que les presenté al inicio, lo primero que dicen los profesores de Harvard es que esta situación es inédita. No hay investigación en el campo administrativo, de marketing y de negocios que pueda decir, yo ya pasé una situación como esta, entonces lo que va a ocurrir es esto. No, lo que se toma es diferentes situaciones parecidas a lo que estamos viviendo y con eso se plantea soluciones. Pero algo similar a esto no se ha vivido con anterioridad tan grave y tan global. Ni la pandemia de la gripe española fue tan global y tan grave como esta. Posteriormente a la parte de entrar a trabajar en coaching ontológico individual y grupal para fortalecer al equipo, hay que hacer el desarrollo y gestión de indicadores críticos que ya les mencionaba y voy a detallar más adelante. Cuando uno empieza a intervenir en una empresa, el día de hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo coaching individual y grupal, trabajando en las inquietudes ontológicas del comité gerencial, en esas emociones escondidas muchas veces que no se han hablado por años y que nos toca en este momento resolver. Trabajar en las creencias limitantes y expansivas del equipo, que ya les voy a explicar en una lámina siguiente. Estos nudos emocionales tienen que ver con resentimientos malentendidos o emociones enraizadas que dificultan la comunicación y avance, o la posición de víctima y protagonista, que para ustedes tal vez es muy conocida. El Ecuador y en los comités todavía observamos gente quejándose en posición de víctima. El problema de la víctima es que se desempodera, y cuando está desempoderado un líder, inmediatamente su equipo inferior también se desempodera. Y el nivel de escucha entre los miembros del equipo, que ya mencionamos anteriormente. Para trabajar esto, pues, como las personas que ya conocen de coaching ontológico entenderán perfectamente lo que es el cambio de observador. Y para los que no conocen en profundidad el coaching ontológico, entramos a explicar un poquito más profundo. El observador es la parte interna mía de mi ser que define mis puntos de vista y define cómo yo veo el mundo. El observador es limitado, está limitado a mis sentidos, está limitado a mi historia personal, está limitado a lo que yo he conocido en mi vida. Cuando yo necesito una disrupción, una innovación disruptiva tan grande como se requiere ahora, muchas veces yo debo pensar fuera de la caja, yo debo pensar fuera del sector florícola. Debo ver otras industrias con una mirada mucho más amplia. ¿Cuál es el problema? Es cuando yo no entiendo que debo cambiar mi observador, ¿sí? Cambiar el observador, para hacerlo gráfico, es como si yo estoy viendo a Quito desde el panecillo, tengo una visión del norte, del sur, etc. Cambiar el observador es irse a las antenas del Pichincha y ver a Quito desde un punto de vista mucho más amplio, ver el Valle de Yoa y ver que existen, que el horizonte no es el fin del mundo. Esto es lo que hace el proceso de coaching, un cambio de observador. Esta es una de las soluciones. Otra es trabajar en las creencias limitantes y expansivas. Las creencias limitantes que encontramos en los equipos el día de hoy son tremendas, ¿no? El gobierno siempre nos clava impuestos, nosotros somos la última rueda del coche, nadie le da apoyo al sector florícola, pasó el evento de octubre y encima de esto nos cae la pandemia. Una serie de narraciones internas que le hacen a uno limitarse, como su nombre lo indica. Y la
La parte de creencias expansivas que contrarresta el peso de las limitantes son, ok, yo voy a tomar estas medidas, voy a planificar mi flujo de caja, voy a hablar con el banco, voy a hablar con mis clientes, etcétera, 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 y voy a pasar el 2020, ¿no? Esto lo han hecho ya varias empresas florícolas y han tomado varias medidas, e inclusive muchas se están preparando con varias estrategias para justamente crear esta resiliencia y pasar el problema. Pero si yo no tengo un set de creencias expansivas fuertes, no puedo motivarme y no puedo trabajar. Nos ha tocado trabajar con directorios donde está el esposo, la esposa y su hijo es el gerente general, pero el esposo y la esposa están divorciados y casados con otras personas. Entonces, el nivel de diálogo ahí era pésimo, pasaba por el resentimiento y pues la verdad es que la velocidad de toma de decisiones de un directorio era de 2, 3 decisiones, a veces inclusive a gritos en los comités donde estábamos nosotros presentes. Hemos trabajado con ellos individualmente y en reuniones bipartitas en el perdón. Lo que les estoy contando son casos reales, empresas trabajadas en el mes de marzo y abril, donde yo lo que les decía es, miren, si no resolvemos el pasado de esta empresa, si es como el barco de vela que tiene muchas velas, pero todas las velas tienen que estar con las amarras correctas. Uno debe ajustar las cuerdas de todo el barco para poder navegar en la dirección que uno quiere. Pero si uno está navegando y en medio de una reunión de directorio hay un grito de resentimiento del uno al otro y se para la reunión y no se toman decisiones, pues hay que abordar eso primero. El perdón, la escucha, el abrazo, que ahora extrañamos tanto, nos ha permitido que estos comités vayan soltando estos nudos emocionales y bueno, ahora físicamente no nos podemos abrazar, pero nos podemos mandar un abrazo virtual, nos podemos perdonar a través de estas videoconferencias que tenemos, pero sin embargo, la idea es dejar el pasado atrás. La verdad es que es impresionante la manera en que el pasado viene presente al comité gerencial, al comité de directorio de los accionistas y no nos deja avanzar. Entonces, esto hay que desatar. Y posteriormente, enseñar a escuchar. Los que hemos estudiado coaching vemos que hay una incompetencia genérica en los comités del Ecuador, es no saber escuchar. No es, hay varios niveles de escucha, pero escucha empática, escucha profunda del dolor del otro, nos falta. Nos falta aprender a escuchar. Es posible aprender, lo estamos enseñando ahora en tiempo real, como les comento, a los comités a escucharse entre ellos, a escucharse a uno mismo y a escuchar a sus stakeholders. Y para pasar de víctima a protagonista, obviamente dentro de esta situación de pandemia, existe la posibilidad, basado en los valores, nuevamente como veíamos en esa lámina inicial de Harvard, de realizar estas acciones heroicas que me permiten a mí ser protagonista de construir mi nueva realidad. La lámina que ustedes ven ahí es la lámina de Desmond Doss, el soldado que en la Segunda Guerra Mundial, en una batalla en Okinawa, salvó a 75 soldados en un campo que estaba siendo bombardeado. Su promesa interna era hasta el último hombre, ¿no? Y así se llama esta película, Hasta el Último Hombre. Salvó a 75 personas y le dieron la Medalla de Honor del Congreso de Estados Unidos. Entonces, lo importante es cuando uno reconoce una persona que está en posición de víctima, un gerente, por ejemplo, puede estar en posición de víctima, o él ve que alguien en su equipo está en posición de víctima, no puede ordenarle que deje de estar ahí y salir a ser protagonista, ¿no? Y grítale y ya va a funcionar. No funciona así. La persona debe reconocer a sí mismo. Esto en el coaching ontológico lo que buscamos hacer es guiar a que la persona reconstruya su ser y deje de quejarse, deje de culpar al otro de su realidad y pase a ser el protagonista de su propia vida. Esto lo requerimos muy rápidamente en esta situación. Una vez que se resuelven estos temas
emocionales. Aquí están indicadores reales que hemos usado con las empresas. Por ejemplo, una empresa me decía, mire, el saldo de caja y bancos tiene que ser tanto, $200,000. No podemos bajar de ahí. Y todas las acciones que hemos hecho en estas semanas necesitaron depositar, hacer cobranzas para que esa liquidez se genere. Y esto a su vez requirió trabajar en proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pruebas y de entrega de pedidos, control de costos, avance de proyectos críticos son indicadores de ejemplo que yo puedo tener. Proyectos críticos pueden ser para reinventar toda la compañía, inclusive pensar en otras actividades agrícolas, como muchos me han comentado en el sector florícola, de sembrar alimentos, de sembrar otro tipo de cultivos. Y esto tiene sus tiempos y tenemos una limitación en tiempo real muy, muy, muy acelerada. Se nos ha acortado los tiempos para el cambio. Cuando ya tenemos intervenido el equipo con el coaching ontológico, resolviendo sus temas emocionales, y todos tenemos un set de indicadores críticos, proyectos que están avanzando, podemos construir el plan de acción que se va a basar en acciones para proteger el flujo de caja, procesos que generan transformación en base a la nueva realidad y estos proyectos de corto plazo que abren posibilidades de negocio a la empresa. ¿Sí? Hemos visto con mucho gusto, con mucha alegría, gente que rápidamente ha hecho que estos proyectos estén funcionando, tanto en sectores comerciales como sectores de servicio. Y uno, yo creo que como floricultor debe, como yo les decía, ver a otros sectores, salirse de la caja, ¿no? Pensar fuera de la caja para poder ir trabajando, ir reinventándose y crear esta resiliencia que nos va a permitir pasar la pandemia. Nosotros les proponemos que este plan no sea más de 3 meses plazo. Resolviendo los próximos 3 meses, pues se podrá pensar ya más allá. Los horizontes, ahora uno no puede, y nosotros obviamente como consultores no recomendamos hacer planeaciones estratégicas a largo plazo, sería un sinsentido en este minuto, pero sí proponemos tener estas acciones y poder terminar. Y obviamente aquí estamos nosotros con nuestro equipo de trabajo a su entera disposición para poder ayudarles a construir este nuevo escenario. Muchísimas gracias y pues abrimos el foro para preguntas. Gracias. Si ustedes tienen alguna pregunta o inquietud, por favor, comentarla vía chat y con muchísimo gusto las responderemos. Vamos a esperar unos 3 minutos a ver si es que alguien realiza cualquier pregunta. En caso de que nadie la realice, culminaremos con el seminario web. Muchas gracias. Gracias, Juan Fernando.
Tenemos ya como 5 preguntas, entonces no sé si las puede revisar, porfa. Claro que sí. Ok, aquí hay una pregunta que dice, ¿es una opción buscar inmediatamente un cambio de cultivo? Pues yo diría que sí. Miren, yo he visto diferentes actitudes en los diferentes floricultores, y no solo en los floricultores, sino en las diferentes empresas que estamos trabajando con ellos. Un cambio de cultivo involucra un cambio de producto. No necesariamente tiene que ser permanente. En algunos casos sí será permanente, pero si ustedes pueden cambiar, usar toda esa infraestructura, todo ese know-how que tienen para producir alimentos, producir otro tipo de cosas, pues será una salida que les dé viabilidad financiera y se debe pensar en esta, ¿no? Se debe sentar, se debe, como yo les decía, les invitamos fuertemente a pensar fuera de la caja. Hay muchos cultivos, tanto para consumo local de exportación, que se pueden estudiar. Existen informaciones de esto presentes en el internet. Varias personas me han dicho que han pensado en el cultivo del arándano, en el cultivo del pimiento, en el cultivo, en diferentes cultivos, inclusive cultivos para consumo local como lechugas, etcétera. Pero lo importante aquí es cada empresa va a encontrar su solución. Hay otras empresas que se van a mantener solamente en floricultura y pues esto ya es decisión de cada compañía, ¿no? A ver, aquí hay otra pregunta que dice ampliar un poco sobre la diversificación. Sí, bueno, el tema de diversificarse en flores, como ustedes saben, y más que yo, es complejo y tiene su costo. ¿Qué es lo importante acá? Yo creo que el estar en contacto permanente con sus clientes. Habrá clientes que les digan, mira, hagamos ABC, nueva siembra de nueva flor, etcétera, etcétera, o bouquets, o etcétera. Yo debo un poco, una de las recomendaciones que sí estamos haciendo los clientes es estar cerca de sus mercados, escuchándolos, estar pues al lado de los mercados, se podría decir. Porque ellos nos van a ir demandando lo que requieran y yo sé, entendemos todos los ciclos que tiene la floricultura. Algunas personas me decían que han pinchado ciertas hectáreas para mantenerles como en mantenimiento y el día de mañana activarlas para el Valentín. Por supuesto que sí, todas esas estrategias son válidas. Y diversificarse en otro tipo de cultivos, en otro tipo de negocios, hay que pensarlo. Hay unas mega tendencias mundiales que también les invito a que las conozcan. Una de ellas es la mega tendencia de la salud, los alimentos enfocados en la salud. De ahí viene el famoso tema del arándano. Yo estuve en Perú en el mes de enero y hay una siembra de arándano. Yo les comentaba que un cliente, una finca, sembraba de 100 hectáreas en 100 hectáreas. Una empresa sembraba 100 hectáreas este año, quería sembrar el 2021 100 hectáreas más. El tamaño de mercado de ese cultivo por su contenido de antioxidantes es extremadamente alto. Y va a seguir así. Las megatendencias de la salud, de protección, de todo esto va a seguir. Así que sí, en la floricultura existen opciones de poder desarrollar cultivos que reemplacen a la flor, pues yo creo que debemos tomarlos en cuenta, ¿no? Aquí hay otro comentario que dice que si otros cultivos pueden complementar o ayudar a sostener el cultivo de flores, por ejemplo. La respuesta, obviamente, sí, ¿no? Y gracias por la pregunta. Porque, miren, nosotros tenemos, pensando en el Valentín del 2021,
tenemos que pensar cómo sostener el flujo de caja, qué estrategias son las más adecuadas. Ustedes veían en nuestra presentación proteger el flujo de caja. Y esto puede involucrar cultivos de cortísimo plazo, de menor valor, cultivos de medio plazo, de medio valor y cultivos de largo plazo de alto valor, como son las rosas, ¿no? Esto es un cultivo de alto valor, que un valor por hectárea pues es muy, muy rentable, ¿no? Era muy rentable hasta antes de la pandemia y ahora ha bajado la rentabilidad, pero todavía puede ser que tenga una viabilidad en la medida que la empresa sea capaz de reinventar sus estructuras de costos para poder generar esta demanda hacia adelante. Entonces, si yo siembro, yo tengo el riego, tengo la tierra, tengo la finca, tengo la post cosecha, tengo la gente. Y si yo deseo introducir otro cultivo de corto plazo, hortalizas, etcétera, porque me ayude a mí a sostener la empresa, pues hay que tomarlo en cuenta. De hecho, yo creo que hay muchas empresas que han hecho cosas así y ahí, obviamente, nuevamente invitarles a que estas mega tendencias de salud también miren las mega tendencias de salud, pero aplicadas en el Ecuador. Tenemos mercado local, un tamaño X de mercado local, que también podrá consumir esos productos que nosotros podamos producir, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta adicional que quisieran realizar. Aquí hay una pregunta acerca de la parte emocional, ¿no? Que nos habla de la angustia, ansiedad y otros factores humanos. La madurez del gerente es la base para que confíen los accionistas y colaboradores. ¿Cómo llevar cuando la situación es fuera del alcance de uno? El cambio genera dudas y miedo. Por supuesto que sí. El cambio, como ya les mencioné en la lámina inicial del coaching, observamos la emoción más presente es el miedo. Hay un montón de factores que están fuera de nuestro alcance. Y el más importante, obviamente, es el mercado. Entonces, miren, yo les voy a decir algo. He recibido pedidos de coaching personal para que la persona que está trabajando en este proceso de coaching se prepare para salir del negocio, ¿sí? Y este caso que yo tengo no es de floricultura, es de otro negocio, es de otra rama de la industria. Entonces, ¿por qué? Porque miren, lo que existe en los ejecutivos, y no solo en los floricultores, por favor, esto quiero dejarles muy en claro, lo que existe en los ejecutivos es el apego a su negocio o el apego a su empresa, ¿sí? Entonces, cuando hay este apego, el generar el desapego tiene un costo emocional. Y el costo emocional puede pasarle una factura enorme a una persona, inclusive afectar su salud o entrar en procesos de depresión. Hay gente que ustedes conocen, esto se dice, si una persona se jubila, ya se va a morir. Prácticamente se jubiló y se murió, porque la vida de él era la empresa. Nosotros, francamente, invitamos a que no piensen así, a que piensen que se puede uno reinventar como persona también. Y esto lo hemos visto con mucha alegría en los procesos de coaching. Y hablando de procesos de coaching individual, ahí sí puedo decirles en los floricultores y los que no son floricultores. Esto es un negocio. La floricultura es un negocio, es una actividad. Es súper romántica. Yo trabajé ahí, es encantadora. Pero uno debe ser capaz como persona y como ser humano de protegerse a sí mismo. Les pido de favor, cuídense mucho ustedes, los gerentes, por favor. Cuídense mucho porque de ustedes dependen muchas personas. Y ahí es donde entramos nosotros a apoyar a los gerentes, a decirles, mira, o sea, hay una frase que dice, si un hombre está bien, su mundo está bien. O sea, si tú estás bien, la empresa va a estar bien. Pero por favor, cuídate, protégete, porque si no pones en riesgo, no solo a ti y a muchas personas, y no con un afán de cargarte como este síndrome de Atlas que se llama, ¿no? Que yo me cargo toda la responsabilidad del mundo en las espaldas.
No, no, no. Con la buena fe, con el buen deseo de que puedas diseñar tu vida para después de la floricultura. Y a muchos, ustedes saben, queridos floricultores, a muchos floricultores les ha tocado hacerlo antes de esta pandemia. Han salido del negocio y se han dedicado a otras cosas. Yo conozco varios casos y yo felicito a esas personas. Les ha costado emocionalmente, a veces inclusive años, el reinventarse. Y yo les digo, no necesariamente tiene que ser años. Un proceso de coaching completo se puede desarrollar en 6 sesiones que duran 2 meses, 3 meses. O sea, lo que pasa es que no entramos en estos procesos, no estamos tan acostumbrados en el Ecuador, pero sí se puede lograr. Otra pregunta dice, buenos días, por favor, ¿cómo pasar de víctima a protagonista en ese escenario? Con el fin de difundir la información en la empresa en estos momentos necesarios, por favor, compartir la presentación. Por supuesto que sí, vamos a pasar la presentación al final. ¿Cómo pasar de víctima a protagonista? Aquí hay un cambio de observador. Hay un cambio de observador. Primero, lo que hay que hacer, y obviamente lo mejor es hacer esto con un proceso de coaching o con un proceso de capacitación en las empresas. De hecho, esto sí lo hemos hecho en fincas florícolas clientes. El capacitar a las personas de cómo pasar de víctima a protagonista y rápidamente cómo es el proceso. Primero, es como reconocer que uno tiene dentro los dos posiciones en los dos hombros. En el un hombro, la víctima y en el otro, el protagonista, como ese angelito y diablito que le están hablando a uno. La víctima le dice a uno dentro, quéjate, quéjate, es culpa de otro. Es culpa de ellos. A mí siempre me pasa esto. Yo no tengo el poder de cambiar. Yo lo que tengo, el guagua que no llora no mama. O sea, todas estas frases son frases de víctimas. Las frases del protagonista son muy diferentes, ¿sí? Primeramente, la persona debe reconocer que se está poniendo en posición de víctima. Y eso a veces es complicado. Pero si la persona ya reconoce que se está poniendo en posición de víctima, pasa protagonista con otro tipo de creencias. Las creencias de un protagonista, tiene que reinventar sus creencias, su set de creencias. Las creencias de un protagonista es yo puedo hacerme cargo de esta situación, yo puedo hacerme cargo de mí mismo, yo puedo hacerme cargo de mi familia, del futuro de mis hijos, etcétera, etcétera. Y genera un nuevo set de creencias expansivas que le permiten motivarse y ser un protagonista en este escenario. Así que con muchísimo gusto vamos a pasar la presentación. En resumen, esa es la manera. Y obviamente esto muchas veces requiere un trabajo, ¿no? Un trabajo de capacitación o un trabajo de intervención con las personas, ¿no? Muy buena la presentación, es parte fundamental ser un equipo con la comunidad de la empresa, más aún tener a un líder como jefe. Sí, gracias por este comentario porque hay una diferencia enorme entre ser un líder y ser un jefe, ¿no? Recuerden que, bueno, nosotros hemos capacitado a empresas y personas en el líder que deja huella, ¿no? El líder que deja huella es aquel que, más allá de la compañía, más allá de la relación laboral, pues por sus convicciones, por su ejemplo, nos inspira, nos motiva y nos ayuda a seguir adelante. Buenos días, gracias por la información. Si las empresas se encuentran en un problema de liquidez, ¿cómo conciliar la posibilidad de diversificar el negocio o resembrar el éxito dedicado? Sí, miren, nos toca, ¿se acuerdan ustedes cuando hubo el 99, el 2000, que quebró el 70% de los activos de la banca? En ese momento la liquidez del país era prácticamente nula y empezaron a ocurrir diferentes figuras financieras donde había los famosos CDRs, entre los cuales un acreedor y su contraparte firmaban un acuerdo para poder pagar esa liquidez y poder recuperar las inversiones, etcétera. Hace unos días escuchábamos un seminario justamente acerca del agro y la liquidez
está limitada y va a estar limitada en la banca. Entonces, ustedes deben buscar otras alternativas afuera del país, aquí adentro, con personas que tengan un nivel de liquidez. Y hay personas que tienen liquidez, ecuatorianos que tienen liquidez fuera del país, es decir, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, obviamente todo esto tiene que tener una medida, una garantía, pero yo les invito a pensar otra vez fuera de la caja y buscar otro tipo de alternativas para que se pueda buscar esa escasa liquidez que existe para que la empresa obtenga ese nivel de fondos que requiere para sea sembrar estos nuevos cultivos o las resiembras que sean necesarias. Creo que ahí están las preguntas. Juan Fernando, no sé si tienes alguna más. Si no, pues ya daríamos por concluida el seminario. Sí, en efecto, ya no tenemos más preguntas, Inti. Muchísimas gracias a todos por participar del evento. Te agradecemos también muchísimo a ti, Inti, por instruirnos y por apoyar a la Escuela de Floricultura y a Expo Flores. Y bueno, se les enviará a todos los participantes el archivo de la presentación de INTI, a sus mails con los que se registraron. Y bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias a todos. Estamos en contacto. Hasta luego.